La disciplina es una virtud fundamental en la filosofía estoica. Ser disciplinado implica cultivar hábitos y comportamientos consistentes, que nos permiten alcanzar nuestros objetivos y vivir una vida plena y significativa. Sin embargo, en una sociedad que valora la gratificación instantánea y la comodidad, ser disciplinado puede ser todo un desafío. En primer lugar, es importante reconocer que la disciplina no es algo innato, sino que es una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer con la práctica. Al igual que un músculo, la disciplina requiere entrenamiento y constancia. Esto significa establecer metas claras y realistas, y luego tomar medidas concretas para alcanzarlas. La filosofía estoica nos enseña a establecer nuestro propio sistema de valores, y a priorizar nuestras acciones en función de estos principios. El siguiente paso para desarrollar una mayor disciplina es cultivar la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es como un músculo mental, que nos permite resistir las tentaciones momentáneas y perseverar en nuestros esfuerzos a largo plazo. Para fortalecer nuestra fuerza de voluntad, podemos practicar el autocontrol en situaciones cotidianas, como resistir el impulso de comer alimentos poco saludables o posponer tareas importantes. Gradualmente, a medida que ejercitamos nuestra fuerza de voluntad, esta se fortalece y se vuelve más resistente a las distracciones y las tentaciones. La filosofía estoica también nos enseña a renunciar a los resultados externos y a centrarnos en el proceso. En lugar de buscar gratificaciones instantáneas o resultados inmediatos, los estoicos nos invitan a enfocarnos en las acciones y en cómo podemos mejorar constantemente. Esto implica adoptar una mentalidad de crecimiento y estar dispuestos a perseverar a pesar de los obstáculos y los contratiempos que encontramos en el camino. Ser disciplinado también implica mantener una actitud de autodisciplina y autoexigencia. Esto significa establecer altos estándares para nosotros mismos y cumplir con ellos incluso cuando nadie más esté observando. La autodisciplina nos ayuda a mantenernos en el camino hacia nuestros objetivos y a no ser fácilmente distraídos por las comodidades o las tentaciones momentáneas. Por último, para ser más disciplinado que la mayoría, debemos aprender a superar nuestros propios miedos y resistencias internas. Los estoicos nos enseñan a enfrentar los desafíos de frente y a no permitir que el miedo al fracaso o al rechazo nos detenga. Esto implica hacer frente a nuestras limitaciones y debilidades y buscar constantemente oportunidades de crecimiento y superación personal. Amor Fati, estoico.